desaparecidos, a nuestras madres desaparecidas. Hoy los convocamos, hoy nos reunimos para cortar las distancias y los temores. Hoy les rendimos homenaje a aquellos hombres y mujeres que se elevaron de su categoría de trabajadores del campo y la ciudad, periodistas, estudiantes, profesoras, mineros, dirigentes sindicales, enfermeras, ferroviarios, médicos, suplementeros, ingenieros, para comprometerse social y políticamente por un mundo más justo y solidario, por el cual creyeron, amaron y trabajaron. Nos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Como tantas veces, te recuerdo escuchando música antigua. Es mi manera de viajar a la añorada y tranquila niñez que nos tocó vivir. Y entre las canciones de la radio y de la revolución, voy de Kira Payún a Leo Dan, de Víctor Jara Tormenta. Y todas las notas me reencuentran contigo. Con el hombre joven, soñador, luchador y un peliento, que con orgullo cuento que fuiste y por lo que te odiaron tanto. Me encuentro con tus tardes de reuniones, de rayados, de trabajos voluntarios, y de marcha con los compañeros que, como tú, hicieron de sus sueños una realidad. A todos y a todas, bienvenidos a la casa de todos. Bienvenidos efectivamente a esta comuna que hoy día renueva su compromiso permanente bajo esta administración, por supuesto, ¿no?, con la lucha de los derechos humanos, con la lucha por la democracia, con la lucha por la libertad. Esto no es hoy día una coincidencia, es parte de una política de gobierno en esta comuna. Y digo esto porque, si bien sabemos que hay muchas cosas en nuestro país que hay que mejorar, que dependen de cambios legales, hay otras que dependen exclusivamente de la voluntad política. Y hoy día, si estamos aquí en Recoleta, es porque hoy día aquí en Recoleta hay voluntad política para poner el tema de los derechos humanos no en un segundo, no en un tercero, no en un cuarto plano, sino que en el primer plano, que es donde deben estar. La propiedad privada para mandar a pensar a quien tiene.